morning or good afternoon, depending on what part of the country you are joining us from today. This webinar is interpreted for your convenience. If you need interpreter services, please follow the guidelines on your screen. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué parte del país se está uniendo el día de hoy. Esta sesión cuenta con servicios de interpretación para su conveniencia. Si necesita estos servicios, por favor, siga las instrucciones en su pantalla. Thank you for joining our webinar entitled Building Financial Security Baby Bonds. To help us engage in this important conversation and learn more about the baby bond process to combat poverty, today we will be hearing from two speakers who understand the impact baby bonds can have within our communities. Joining us today, we have Nichelle Gilbert, Executive Director of Partnership for Community Action, and we also have Peter Wales, Investment Advisor from Moneybird. Nichelle and Peter will start this conversation today. Please add your questions to the chat and we will review them during our Q&A section. Thank you, Nichelle and Peter. The floor is yours. Se le cede el piso a Peter. Gracias, Cristina. Gracias Abriendo Puertas. Nuestros colegas desde hace mucho tiempo que nos han reunido hoy para abordar el tema de esta iniciativa de política transformativa, las cuentas de bonos para los niños. Soy Nichelle Gilbert, soy la directora aquí del programa aquí en Partnership Community Action. Somos una organización que ha estado invirtiendo en las personas durante más de 30 años para diseñar, implementar y defender a los y defender los cambios a nivel del sistema. Queremos compartir alguna información sobre las cuentas de bonos para los niños y cuál ha sido la experiencia en Nuevo México, pero también considerando que esto se está realizando a nivel nacional conforme va continuando creciendo. A ver si Josefina puede presentar las diapositivas para nosotros. Disculpe, no puedo ver. ¿Ya se están mostrando? Muchas gracias, Josefina. Y si puede ir a la primera diapositiva, por favor. Quiero comenzar hablando un poquito, ofreciendo un poquito de contexto sobre la división de riqueza racial, y esto es lo que quiere abordar en las cuentas de bonos para los niños. Tenemos que entender que esta es una fundación, una base del por qué se necesitan. Esto se refiere a las disparidades sustanciales y persistentes que presentan diferencias entre diferentes grupos de razas, particularmente entre los hogares de anglosajones y los de grupos minorías. Esta división es resultado de las inequidades que han denegado las oportunidades de riqueza para las personas de color. La brecha de la que estamos hablando se basa en cosas históricas tales como la segregación y la esclavitud. Nos lleva a cosas como discriminación de viviendas y procesos como restricciones de desunificación de viviendas que no le permite a los grupos de color que puedan acumular riqueza a través de ser propietarios de sus propios hogares, y también discriminación laboral que también limita las oportunidades de ingresos y laborales para las personas de color. Esos sistemas se han manifestado hoy como lo que nosotros conocemos como inequidades de riqueza o de ingreso. Les puedo hablar un poquito del paisajismo de lo que está pasando aquí en Nuevo México. Como sabemos, tenemos muchas personas colaboradoras aquí en la llamada que están experimentando lo mismo en sus estados natales. También tenemos un estado diversamente, culturalmente diverso, y también tenemos grandes partes rurales. También estamos viendo que las familias aquí ganan como en promedio 22% menos que las familias a nivel nacional. También somos un estado que en su mayoría son niños de grupos minorías, niños de color. Ahora vemos que las personas de color son la mayoría. Aquí hay una gran... En Nuevo México, 77% de los niños son niños de grupos minorías o personas de color. 105,000 de esos niños o 24% de esos niños de nuestros niños están viviendo en o por debajo la línea de pobreza a nivel federal. Estamos por debajo del promedio a nivel nacional cuando hablamos de pobreza.
Los niños y familias que tienen esa carga de costos altos de viviendas, también debemos a inseguridad financiera y deudas que están, es con lo que están batallando los grupos minorías, están batallando con deudas, incluyendo las deudas de estudiantiles, que los hacen más vulnerables a cosas como bajas económicas. Así que esta división, para poder abordar esta división, tenemos que tener políticas que tienen el propósito de expandir el acceso a cosas como el ser propietarios de viviendas, de tener habilidades financieras y el incrementar el acceso a educación superior y proporcionar capital directo a las familias. Así que entendiendo y abordando las causas principal bases, trabajando con líderes comunitarios y funcionarios electos, pueden trabajar hacia una sociedad que tiene equidad, donde todas las personas tienen la oportunidad de tener prosperidad económica, y las cuentas de bonos para niños son una de las políticas que está diseñadas para proporcionarle a los niños de las familias que no tienen riqueza el capital que se requiere para poder lograr eso. Pueden ver en esta diapositiva que el contexto de nuestro trabajo, de por qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestra visión aquí en el estado de Nuevo México, pero también más general a nivel nacional cuando estamos hablando de oportunidades para las familias y los niños para que puedan prosperar. Tenemos una visión de que empiecen todos a la par, de que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Nosotros tenemos la visión donde hay un espacio donde todas las personas tienen riqueza para poder tomar decisiones que manifiestan sus propios sueños, los sueños de sus familias, que tienen las familias para sus hijos. Y nosotros tenemos visión de un espacio donde los niños, sin importar las circunstancias económicas en las que nacen, que tengan la oportunidad de poder prosperar. Siguiente diapositiva, por favor. Así que aquí empieza lo de las cuentas de bonos para los niños. Esa es una política emocionante que tenemos para poder llegar a las causas fundamentales de los sistemas que están perpetuando estos ciclos de pobreza para los niños y las familias. Así que las cuentas de bonos para los niños puede ser un poquito confuso, pero al pensar en eso es importante el recordar que es esencialmente una cuenta de ahorros gubernamental o un fondo de fideicomiso del gobierno que establece el crédito para los niños al nacer, que se enfoca particularmente en los niños de familias que tienen poca riqueza. Estos están diseñados y los está gestionando una entidad gubernamental y suponen de crecer a través del tiempo y tener, se ganará interés dentro de las cuentas y puede proporcionar una semilla significante de riqueza cuando los niños sean adultos. Y aquí es el proporcionarle a todos los niños la base para poder seguir con su educación superior, para comprar una vivienda, emprender un negocio o invertir en su futuro de alguna manera importante, tales como invertir en el retiro. La génesis de la política empezó y se presentó por Derek Hamilton, un economista, y de veras ha obtenido tracción como una manera de poder abordar las inequidades de económicas, y se basa en la idea de que la riqueza, no solamente el ingreso, es crucial para la seguridad económica y la movilidad social. Así que las cuentas de bonos para niños tienen el propósito de dar un empiezo, de que puedan empezar de manera equitativa, especialmente para las comunidades marginalizadas. Se basa en este movimiento que va hacia la movilidad económica. Hemos tenido conversaciones aquí en el estado sobre el ajuste del código de los impuestos sobre ingresos, del acceso al capital, que incluye las políticas tales como el crédito fiscal para las familias trabajadoras e ingresos garantizados, y las cuentas de bonos para niños es el siguiente paso para llegar a la narrativa, a la causa base de la pobreza intergeneracional en nuestro país. Y de nuevo estamos abordando las disparidades económicas y la brecha económica para dar riqueza a las personas que han sido excluidas sistemáticamente de las oportunidades de creación de riqueza. Y sabemos que esta inequidad es una
una barrera. Y nosotros que queremos hacer que todo sea más equitativo para que todos los niños puedan tener éxito. Y quiero nombrar aquí algo adicional y espero que lo puedan ver, pero tenemos aquí el juego de Monopoly que nosotros, algunos de nosotros conocemos. Se ve aquí en el trasfondo de la diapositiva y vemos que las cuentas de monos para los niños se compara a este juego para poder mostrar el impacto profundo de las disparidades y el concepto de tener o de que puedan empezar todos a la par. Todos sabemos que al inicio del juego cada jugador tiene la misma cantidad de dinero y oportunidades, la habilidad de poder comprar propiedades, de emprender un negocio, y esto de veras representa una situación ideal donde todas las personas tienen la oportunidad, la misma oportunidad. Así que cuentas de bonos para niños se le da una cuenta sin importar la riqueza de su familia al nacer. Al avanzar, uno se da cuenta que la distribución de la riqueza se vuelve inequitativo debido a estrategias o oportunidades. La falta de riqueza inicial le prohíbe a las personas que puedan desarrollar riqueza y desarrolla pobreza a través de generaciones. Y las cuentas de bonos para niños es una manera de contrarrestar esto, proporcionando el capital inicial a todas las personas para poder hacer las cosas más equitativas. También vemos jugadores que empiezan con más recursos, que tienen en el juego, si tienen más recursos, tienen más ventaja. Y nos lleva a esto de que los ricos se vuelven más ricos y que crea este ciclo perpetuo de riqueza y pobreza. Si tienen acceso a recursos, pueden quebrar ese ciclo de pobreza, así como en el juego, el asegurarse de que en el juego de Monopoly se aseguran de que cada participante o jugador pueda tener los recursos para seguir jugando. Nosotros que al jugar este juego, uno tiene jugadores que tienen diferentes estrategias, tales como empezar un negocio o invertir en propiedades. De manera similar, las cuentas de bonos para niños les proporcionan el capital para poder tomar decisiones significantes, tales como emprender un negocio o seguir su educación superior, que puede tener efectos por toda su vida. Esta analogía del juego de Monopoly nos ayuda a recalcar la importancia de empezar con los mismos recursos para poder fomentar equidad. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una imagen de Prosperity Now, un colaborador a nivel nacional, que muestra cómo funcionan las cuentas de bonos para los niños, y ya he hablado de esto. Esa es esta inversión significante del gobierno que se deposita para todos los niños con las inversiones más grandes siendo para los niños que vienen de familias que tienen menos riqueza. Los fondos los invierte el gobierno en nombre del niño y crecerán a través del tiempo. Queremos decir que invertiremos $3,000 quizás, y en 18 años esos $3,000, si el mercado se ve como uno quiere, valdrán significantemente más y estarán creando esa riqueza, y se puede utilizar para poder adquirir cosas como un hogar o el emprender un negocio seguir la educación superior o invertir en el retiro. El impulso, este es un movimiento que ha estado creciendo. Ya tenemos años teniendo esta conversación, pero hemos visto un crecimiento significante en los últimos 3 a 5 años, y mucho de eso lo han guiado los estados, ¿sí? Y Josefina, le pido que si pueda hacer una diapositiva más para mostrar qué es lo que está pasando a nivel federal, y luego volveremos a esto. A través de una ley que se llama la Ley de Oportunidades y Cuentas, que el senador Booker y representante Ayanna Pressley presentaron en el 2021 y luego se volvió a presentar en el 2023. Es lo que le estamos llamando la política federal de cuentas de bonos para niños, y lo que está pidiendo es que en el nacimiento cada niño se le inviertan $1,000 a todos los niños en general, y que cada año de allí en adelante, y es importante recalcar que aquí es donde empezamos en la es donde abordamos la división de equidad, se le da hasta $2,000 anualmente basado en el ingreso de la familia. Y de nuevo, esas mismas recomendaciones
esas son las cosas que se pueden utilizar para poder, esos activos se pueden utilizar para poder desarrollar la seguridad financiera, obteniendo ya sea un hogar o educación. Vemos aquí al lado izquierdo cómo se ve si una familia puede tener esos bienes o esa inversión y que se aprecie a través y que incremente de valor a través del tiempo. Y podemos ver que las inversiones más grandes se llevan a cabo aquí en la parte superior. Estamos viendo $46,215 para las familias que están a menos del 100% sobre la línea de pobreza. Así que de veras estamos enfocándonos en la pobreza y los sistemas que están perpetuando la pobreza con las cuentas de bonos para niños. Si podemos volver a la diapositiva previa. El gobierno federal se está movilizando y es muy bonito ver que en el 2023 vimos que se volvió a presentar la ley de oportunidades e inversiones y estamos viendo que los estados están tomando un rol de liderazgo en el impulso de las cuentas de bonos para niños a nivel nacional. Vemos aquí los estados que han presentado legislación o que lo está considerando la legislación. Un agradecimiento especial aplauso especial para Nuevo México que presentó esto en la última legislación y que lo presentará de nuevo en 2025. Nos va a ser el tercer estado en implementar esta política en nuestra nación. Hemos visto en Connecticut en el 2021 que ellos pasaron la primera legislación de regulación de cuentas de bonos para niños que da $3,200 a las cuentas para los niños que están registrados en el programa de Medicaid y vimos el financiamiento que se presentó en el 2023, DC les siguió un poco después y han identificado asignaciones recurrentes para este programa de cuentas de bonos para niños. En California adoptaron estos bonos en el 2022. El programa es un poquito diferente, ¿sí? El enfoque allí era el ver a los niños que habían perdido uno o más de los padres o cuidadores, tutores durante la pandemia del COVID o que han experimentado largos tiempos dentro del sistema de tutelaje. Esto se ha diseñado como un bien para poder desarrollar la riqueza. Los estados están tomando liderazgo de cómo se ve la implementación de los bonos, las cuentas de bonos para los niños. Y esto nos ayuda a ver cómo podemos formar las políticas para que sean buenas para nuestras comunidades. Tenemos una población rural. Tenemos, como hemos dicho, 77% de los niños en Nuevo México son niños de color y también los 2,000 nacimientos que hemos tenido en Nuevo México, 83 a 84% de ellos son nacimientos de Medicaid, así que el poder tener esa flexibilidad para poder adaptarla a las comunidades específicas en el estado es muy beneficioso, pero hay mucho movimiento que se está realizando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y con esto le cederé la palabra a Peter para que hables sobre el efecto o el impacto financiero. Gracias, Michelle, y gracias a Abriendo Puertas, y gracias a todas las personas que están aquí presentes. Es un honor el estar aquí y estar hablando sobre este programa tan importante. Quiero hablar un poquito sobre el impacto financiero de los programas de cuentas de bonos para niños y por qué esos programas son tan impactantes. Esto también muestra por qué se está haciendo más grande la brecha de riqueza en este país y cómo esto ayudará a abordar este tema. Las personas más ricas tienden a tener más dinero invertido en el mercado de bienes y es porque tienen más ingresos para hacerlos. Si estará creciendo el mercado 9 o 10%, ese dinero está subiendo a una tasa más alta que la tasa de inflación. Eso quiere decir que el valor total de sus cuentas está creciendo en relación a cómo estaban anteriormente y esto es lo que está haciendo que esta brecha vaya creciendo cada vez más. Lo que hacen las cuentas de bonos para niños es que aborda eso de frente. Vemos aquí al lado izquierdo la diferencia, podemos ver cómo empiezan las cuentas. Puede ser 3,000 como está haciendo Connecticut de 2,200 o tenemos aquí, por ejemplo, una muestra que empieza con $5,000.
Esta es una proyección muy conservadora. ¿Qué pasaría con esa cuenta para el año 18, cuando ese niño puede empezar a sacar dinero, ya sea para su educación superior, para comprar una vivienda o emprender un negocio? Esos $3,000 se convierten en $14,000 y los $5,000 se convierten en $25,000 y los $8,000 se convierten en $38,000. Así que ese dinero, ya que está en el mercado y está creciendo, tiene un gran efecto y se puede decir, bueno, esto sí es bastante dinero y puede abrir bastantes puertas. Al lado derecho en la columna tenemos el año número 65. Eso es para mostrar de nuevo el poder de invertir dinero en la bolsa de valores que se está agregando. Si se queda en el mercado hasta el año 65, si por alguna razón una persona no necesitaba sacar el dinero en el año 18 o no querían mantener parte de ello en la bolsa de valores para su retiro, esto muestra lo que pasaría en el año número 65. Así que así tenemos aquí la muestra A, donde empezarían con $3,000. Ahora $3,000, ahora estamos viendo casi $1,000,000 en el año número 65, que son los años de retiro. Aquí el punto es que no toma mucho al inicio para tener un efecto inmenso. Y eso es algo muy importante de esta ecuación de las cuentas de bonos para niños. Y claro que estas no son garantías porque los mercados son volátiles o pueden subir y bajar. Estos números deben ser, están más o menos cercanos a lo que se debe esperar. Cada estado diseñará un programa de manera diferente. Hemos hablado como a nivel federal están hablando de ingresar más dinero basado en la necesidad de la familia, pero diferentes estados están haciendo implementando esto de manera diferente. Entonces puede ser una contribución de una vez de $3,000 o puede ser una inversión recurrente. Junto con lo de la educación, este programa de veras abre puertas. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Así que estos tres puntos aquí son para ilustrar el efecto grande de los programas. Antes de hablar de los tres puntos, una cosa que quiero mencionar es el componente de financiamiento de educación. La mayoría de los programas, por lo menos como se proponen, requerirían un curso de educación financiera antes de poder sacar el dinero. Aquí la idea es que esa combinación de tener acceso al capital y exposición a la bolsa de valores y a los mercados, junto con la finalización de un curso, eso que será disponible, puede ser en línea o que puede ser accesible en diferentes lenguajes, etcétera, etcétera. Esa combinación de tener el dinero y tener ese cambio de comportamiento y la educación es muy importante y para poder reducir la brecha de riquezas. Por ejemplo, aquí el primer punto, ha habido estudios que han visto qué es lo que harán estos programas de cuentas de bonos de niños y puede reducir la brecha de riqueza a más de la mitad. Los niveles actuales son de 5.9 a 1 y uno puede esperar que eso baje a 2.7 a 1. No es perfecto todavía, no es donde lo queremos, pero está de veras haciendo un gran cambio en este problema al que nos estamos enfrentando, como he mencionado en el segundo punto. La riqueza de la educación en la adultez son predictores muy fuertes sobre el éxito futuro. Uno puede esperar un rendimiento más alto en la comunidad. Nosotros pudiéramos tener 22.9 billones de dólares más en oportunidades y resultados como resultado de la educación y el empleo. Esto va a ayudar a la persona individual y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los funcionarios electos en todo el país entiendan que hay muchos efectos secundarios y terciarios
que harán que todo sea mejor dentro de nuestras comunidades y que sean más saludables. Y con eso podemos ir a la siguiente página. Y Michelle hablará un poquito más sobre los efectos inmediatos de las cuentas de bonos para niños. Gracias, Peter. Qué bueno que usted mencionó el efecto económico, porque recibimos muchas preguntas desde el sector de negocios diciendo, bueno, ¿cuál es el impacto o efecto financiero a nivel nacional? Y creo que es importante recalcar aquí que las cuentas de bonos para niños no es solamente una herramienta de equidad social, sino que es una herramienta económica que puede llevarnos a prosperidad a largo plazo. Si proporcionamos a cada niño la base financiera, las cuentas de bonos para niños pueden reducir la inequidad económica y fomentar movilidad económica. Y cuando los adultos se tienen acceso al capital, son más propensos a comprar una casa, invertirlo en su educación o empezar a emprender un negocio. Todas esas cosas ayudan a la economía y esto nos puede llevar a incrementar los gastos de los consumidores. Y lo último que quiero decir sobre la implementación económica o las implicaciones económicas es que el implementar este programa puede crear una economía más dinámica e inclusiva, abordando las barreras sistemáticas que históricamente han marginalizado a los grupos de color, haciendo la brecha más estrecha y ayudando para que todos los grupos puedan contribuir a la economía. Tienen la confianza y la seguridad que vienen de tener estabilidad financiera, nos puede llevar a comunidades más saludables, que es esencial en los componentes de una economía que está prosperando. Así que eso es esencial para la salud económica de la nación. Quiero recalcar aquí los efectos potenciales antes de cerrar y abrir la sesión de preguntas y respuestas. Se nos pregunta, bueno, ¿por qué no invertimos ahora? ¿Por qué tenemos que esperar 18 años para ver los resultados de este experimento? ¿Y cuáles van a ser los resultados? Si nosotros queremos darle contra esa narrativa y dar los puntos válidos, que al ir avanzando con esa trayectoria de las cuentas de bonos para niños, hay datos que podemos medir que hablan del éxito de una política que genera riqueza. Una de ellas es mejorías en resultados de comportamiento de salud de comportamiento, y esto da la oportunidad de que un niño pueda le alivia un estresante, puede reducir la depresión y ansiedad para un niño. Hay mejores decisiones que se pueden tomar en cuanto al tema financiero. Nosotros sabemos que esto es cierto, así como personas que practicamos el programa de Abriendo Puertas, nosotros sabemos que esa conexión a esa agencia es muy beneficioso cuando hablamos de la reducción de eventos adversos de niñez. Nosotros podemos predecir una mejor probabilidad de que puedan completar la educación superior y también mejor confianza con el gobierno. Lo último que quiero recalcar aquí es ese sentido de esperanza. Tenemos la conversación de cómo nosotros podemos cuantificar la esperanza. Este es un gran indicador del efecto positivo de las cuentas de bonos para niños. Lo podemos saber hablando con las familias. El simplemente saber que tenemos este recurso disponible, eso va a cambiar la narrativa y cambiará los ciclos generacionales de pobreza para las familias de aquí en adelante. Así que hay diferentes maneras de poder monitorear esto. Podemos monitorear o contar los efectos a corto plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que quizás eso es todo. Sí, así que esta es la última diapositiva que tenemos y después abriremos el espacio para que hagan preguntas. Creo que es importante hacer notar que el trabajo que está haciendo nuestra coalición de cuenta de bonos para niños para incrementar el efecto que tendrán los programas y también para hacer más rápido el proceso de que esos programas sean una realidad y darles vida para que los niños en todo el país puedan obtener esas cuentas. Aquí al lado izquierdo podemos, como vemos, no hay una solución para poder implementar estos programas, y esa es una parte importante en toda esta ecuación.
Nosotros queremos que los programas, queremos el dinero, queremos que se sientan reales. Así que todo desde el proceso de inicio, como los beneficios para los niños o el poder, que puedan ver su cuenta y que puedan verlo día con día y que puedan ver que va creciendo y de veras a tomar responsabilidades a cuenta y que puedan ver, oh, aquí están mis requisitos educativos, aquí están los 10 cursos o lo que sea que tengo que completar antes de poder empezar a sacar el dinero. Y que todo eso esté ahí en diferentes lenguas, idiomas, que sea accesible y que sea un formato fácil de utilizar. Eso es algo que es increíblemente importante. Estamos trabajando en eso con la coalición y también al lado derecho. Una de las razones por la que estos programas han tomado mucho tiempo en implementarse es que requieren mucho dinero, mucha inversión. Esto cuesta bastante dinero para poder invertir en niños en diferentes lugares geográficos. Queremos asegurarnos de que los funcionarios en todo el país entiendan los efectos de los que hemos estado hablando en esta llamada de por qué es tan importante para poder cerrar la brecha de riqueza, pero también cuáles son repercusiones increíbles que se sentirán en las comunidades y en la economía que harán que estos programas no solamente paguen por sí mismo el valor que traen a la economía, el valor que traerá de vuelta al gobierno, pero también hacerlo para que sea un programa que cambie la vida a los beneficiarios y a las comunidades. Y con eso yo daré una pausa aquí para abrir el espacio para que hagan preguntas. Y gracias. Rápidamente, creo que PCA es una entidad de organización y veo que viene un llamado a acción. Estaríamos mal si no tuviéramos un llamado de acción. Hay preguntas aquí de cómo se pueden involucrar las familias, se pueden involucrar uniéndose a las coaliciones que apoyan esas cuentas de bonos para niños. Hay un movimiento nacional que está guiando Prosperity Now, una organización a nivel nacional donde las familias se pueden registrarse para poder ser parte de este movimiento para poder traer las cuentas de bonos para niños. PCA, así como Moneybirders, tienen campañas en las redes sociales para poder compartir relatos personales para que las familias se puedan conectar, para que los proveedores se puedan conectar, pero nosotros de veras nos estamos enfocando. La manera en la que trabajamos, el diseño de la política tiene que incluir la voz de comunitaria, así que tenemos que crear espacios donde las comunidades puedan crear o formular las políticas. Eso es vital, eso es crucial para poder avanzar con las políticas. Yo sé, Cristina, que usted va a abordar eso. Yo sé que AP ya ha hablado con más de 1,200 familias que están apoyando de gran manera estas cuentas de bonos para niños. PCA y organizaciones a nivel nacional que están en este movimiento presentan oportunidad para ustedes para que se puedan involucrar. Gracias, Michelle, y gracias, Peter. Nosotros ahora queremos avanzar a nuestra sección de preguntas. Michelle, usted ha mencionado la brecha de riqueza que ha sido una barrera. ¿Usted puede expandir qué es la brecha de riqueza racial y cómo se sienten los efectos en las comunidades de color? Yo sé que usted habló de lo que es, pero quizás puede hablar un poquito sobre cómo las familias con niños pequeños son afectadas por esta inequidad. Sí, claro que sí. Muy buena pregunta. Volveremos a la conversación que tuvimos al inicio que nos dio el contexto de cuál es la división de riqueza racial. Hablamos de la esclavitud y la segregación, la discriminación de viviendas, la discriminación de educación y laboral y la manera en cómo las familias se sienten en el sitio. Es esa falta de acceso al capital, los ahorros para la educación secundaria, la habilidad de poder poder pasar riqueza de una generación a otra a través de estos bienes que se han identificado para el desarrollo de riqueza. Si necesito planear los ahorros y tener acceso al capital, vemos que las familias están haciendo eso por su cuenta. Nosotros vemos altos porcentajes de familias que están creando esas cuentas de ahorro y que todavía se enfrentan a las barreras sistemáticas que crean estas brechas
cosas de riqueza que les previenen que puedan generar riqueza a través de este proceso. Así que eso es lo que hace esta brecha. Eso fue una decisión de política para poder afectar a las comunidades, pero las comunidades son resilientes. Pero aquí nuestro rol con la política de cuentas de bonos para niños es reducir y/o eliminar esa división de riqueza racial para poder crear un campo equitativo para todas las familias y los niños. Gracias. Tengo otra pregunta para usted. Como una persona que trabaja junto con las familias en la comunidad, ¿cómo puede balancear las necesidades de las familias en este momento con las necesidades del futuro? ¿Por qué no estamos presionando para tener cuidado de salud? En este momento, tener cuidado de salud, ingresos garantizados, entre otros, para en vez de tratar de hacer algo que será beneficioso en 18 años. Al poder avanzar con esta política, nosotros nos hemos enfrentado a esto. Tenemos la conversación de ingresos versus riqueza. Así que nosotros queremos tener una conversación donde podemos hablar de ingreso y riqueza. En Nuevo México, nosotros hemos tenido el primer programa estatal de ingresos básicos garantizados. Esta política de cuenta de bonos para niños viene de este movimiento de equidad, de riqueza. Así que creo que nos podemos retar a hacer las dos cosas y enfocarnos en el hecho de que el ingreso, sí, claro que sí, es absolutamente importante. Las familias necesitan acceso al capital en este momento. Necesitamos tener códigos de impuestos que les apoyan. Y lo que hace la cuenta de bonos para niños es que aporta las razones bases por esta inequidad. Nosotros no queremos estar aquí en 18 años teniendo la misma conversación de las barreras a las que se enfrentan las familias para poder generar y poder pasar riqueza a sus niños. Nosotros queremos estar en un sistema donde nosotros hemos desmantelado esta división de riqueza racial y que hemos cambiado la narrativa cuando hablemos de pobreza en el Estado y en toda la nación. Así que yo creo que puede ser una ecuación que tiene las dos cosas. También tenemos que ver las soluciones a largo plazo para poder implementar cambios sistemáticos. Gracias por hablar de los efectos e impactos de las cuentas de bonos para niños. ¿Cómo es que el programa piloto se compara a otros programas en el país? Esa es una muy buena pregunta. Hay programas pilotos de todos tamaños y formas en el país, y eso es muy emocionante. Para el piloto con AP, nosotros estamos empezando con niños pequeños, así que quizás no los recién nacidos, pero alrededor de esa edad, donde a nivel estatal o federal se implementará para los niños recién nacidos. En cuanto haya un registro de nacimiento, tendrá una cuenta, suponiendo que califica, ya sea que está en un programa de Medicare o algún otro requisito que se está utilizando para poder asegurar la elegibilidad para el programa. Lo que nosotros queremos hacer con el programa piloto AP es ver cómo se vería un programa estatal. En parte, lo que estamos haciendo y por lo que tenemos este programa piloto, para los que no saben, es que nosotros estamos implementando lo que nosotros un pre-lanzamiento en vez de un programa piloto. Aquí la idea es de que nosotros tenemos habilidad, tenemos a través de las organizaciones en la coalición que pueden hacer estos programas una realidad en este momento, y esto va a de veras mejorar el efecto de estos programas. Nosotros tenemos un programa financiado privadamente a través del programa de Abriendo Puertas por ahora, y aquí la idea es hacerlo porque el efecto es tan grande para las comunidades, para los niños que reciben esas cuentas, pero también para mostrarle al Estado que las piezas ya están en el lugar que requieren estar para que pueda funcionar bien. Así que Abriendo Puertas lo está implementando, pero también se está haciendo en otros estados. Tenemos en Georgia a través de GRO y están trabajando con el Dr. Hamilton. Y lo que están haciendo es que están teniendo un programa acelerado piloto. Las personas individuales, los niños pequeños, las personas que están recibiendo las cuentas a través de este programa piloto van a tener 16 o 18 años de edad. Y aquí el propósito es que
tendrán datos rápido cuando esos niños cumplan 18 para ver las diferencias en la toma de decisiones y los resultados para los niños que recibieron las cuentas en ese programa acelerado de piloto a comparación de los niños que no lo recibieron. Así que aquí se quieren recibir los datos rápidamente para mostrarle a los funcionarios electos la importancia de estos bonos para todas las cosas de las que estamos hablando. Muchas gracias. Como una persona experta en finanzas, ¿cuál es? ¿Qué ve usted para el futuro en términos de las diferencias en las personas que han participado en el programa piloto? A diferencia de los que no participaron. Antes que nada, cuando hablamos de la riqueza, del desarrollo de riqueza generacional, un programa de cuentas de bonos para niños puede ser transformativo. El tener exposición a los mercados capitalistas y que se le incluya en el crecimiento de la economía americana es la cosa primordial que se puede hacer para poder empezar a reducir la brecha de riqueza. Y es porque es lo que está ahorita haciendo que se haga más ancha esa brecha cada día. Así que si se incluye todas las personas dentro de ese sistema, que por tantas razones no ha sido la situación. Eso es increíblemente importante. Y más allá, el tener el componente educativo y el tener la habilidad de entender el por qué es importante tener ahorros o por qué son importantes las cuentas de retiro o el tener buen crédito, que si se usa, puede dañar a la persona. Todo eso se puede utilizar, esto se puede abordar con programas educativos que pueden apoyar a las personas en sus diferentes situaciones, y eso es lo que hará que esos programas sean tan impactantes junto con el dinero que los expone al mercado de valores. Y la otra pregunta, ¿puede repetir la pregunta? Tenía que ver con los resultados que se esperan en el programa piloto de los niños que se incluyen en el programa y los que no. ¿Cuál espero que sea la diferencia entre los dos grupos? Para el programa piloto de Georgia va a ser muy interesante. Creo que veremos una gran diferencia porque tendremos niños que vienen de antecedentes donde no tienen muchos recursos a su disponibilidad, y tendremos un grupo de ellos que se les dará una cuenta, creo que son como $40,000, y un grupo que no tendrá recibir ese dinero, y con los $40,000 y con educación financiera entonces tendrán los recursos para poder tomar una decisión de decir, quiero ir a la escuela y no me tengo que preocupar por ello, o quiero abrir un negocio y no tengo que pensar de cómo voy a obtener un préstamo para poder hacerlo, o yo quiero comprar una casa y empezar a poder desarrollar para poder tener los bienes, y lo puedo hacer porque ya tengo el recurso. Creo que a corto plazo podemos ver diferentes decisiones que se tomarán en esta categoría, pero también a largo plazo, conforme se reciban más datos, veremos una gran brecha entre las personas que tuvieron ese acceso al capital y a la educación y su trayectoria en vida y el desarrollo de su riqueza, a diferencia de los que no. Para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, ¿hay alguna pregunta a Nichelle? Habló del programa piloto en California, del programa en California para los niños que han estado en el programa de foster care durante algún tiempo. Alguien pregunta, ¿cómo puedo abrir una cuenta de bonos para los niños? Yo tengo un niño de 3 años y tengo dinero, pero no sé cómo invertirlo. Y tengo una pregunta también, ¿cómo es que los padres de familia pueden empezar a abrir una cuenta para su hijo o hija? ¿Y quién puede abrir estas cuentas de bonos para sus niños? ¿Tienen que esperar a que haya una política federal o estatal para poder empezar? ¿O abriendo puertas les mantendrá informados del progreso de esta iniciativa tan poderosa? Y con el contexto que usted proporcionó, ¿cómo es que ustedes están organizando a las familias en cuanto al tema de las cuentas de bonos para niños? ¿Y cuáles son las oportunidades y barreras para poder implementar este programa? Gracias, Cristina. Es una pregunta muy importante. Aquí en PCA nosotros hacemos el trabajo en 4 categorías. La primera es invertir en las personas, y la segunda es organizando las comunidades, y la tercera es el desarrollar líderes fuertes, y el cuarto es el abogar para obtener cambios sistemáticos a largo plazo. Hemos
estaba haciendo este trabajo, desarrollando relaciones profundas en la comunidad durante 35 años, y eso es lo que de veras ha hecho que haya éxito, y nos ha permitido ver éxito en los cambios que hemos visto. Un ejemplo perfecto es la enmienda constitucional que tomó dinero del Fondo Permanente de Concesión de Tierras e invirtió mucho dinero para el sistema de educación de primera infancia. Este fue un movimiento que logió la comunidad, y eso se realizó al tener conversaciones individuales, cuando uno aprende de las familias y las barreras a las que se enfrentan, y lo que a lo que se enfrentan ellos es lo mismo que a lo que se enfrentan otras personas en la comunidad. Esos son puntos de defensa, de abogacía, para que los líderes puedan desarrollar sus conocimientos y habilidad en cuanto a un concepto tal como el de cuentas de bonos para niños, y pueden pensar en lo que quieren para los niños y sus familias y lo que quieren para sus comunidades. Así que hay muchas conversaciones que se están realizando dentro de los espacios de la coalición, a donde personas que tienen, cuando tienen organizaciones que piensan igual y que tienen los mismos valores, se unen para poder elevar esas políticas que se basan en las en conversaciones que se han realizado en la comunidad que abordan estos temas. Hay conversaciones y un montón de sesiones y de implementación aquí en PCA y abriendo puertas que hablan de esas políticas innovadoras como maneras para que nosotros podamos cambiar el paisaje o el entorno cuando hablamos de la política de políticas generacionales. Tenemos este currículo de dos generaciones de abriendo puertas donde las familias están reconectándose a su propia responsabilidad y están formando cómo se deben ver esas políticas. Y luego tenemos conversaciones muy intencionales, individuales, con personas facilitadoras, líderes, padres de familias, educadores de educación de primera infancia, con representantes estatales, funcionarios electos y directores de departamentos que de veras están preparando para que las cuentas de bonos para niños sean el siguiente paso de inversión para que Nuevo México sea el mejor lugar para ser un niño y el mejor lugar para poder criar a un niño. Pero aquí lo primordial para nosotros en PCI es que estamos en una relación muy cercana con la comunidad. Tenemos conversaciones, tenemos ciclos de retroalimentación y tenemos inclusión cuando hablamos del diseño de política y trabajo de defensa para el Estado. Y por último, algo que agregar. Hay personas que tienen un poquito de dinero que quieren invertir en un niño. Los programas de cuentas de bonos para niños lo pueden financiar tanto el Estado como el gobierno federal para estos programas de prelanzamiento que vienen de donantes. Si usted tiene dinero que quiere poner en una cuenta de inversión para los niños, eso es increíble. Lo que yo recomiendo es un 529 o UTMA para los niños menores. Puede encontrar esos en Fidelity o otros programas. Gracias, Michelle, por proporcionar esa información y hablar de cómo las oportunidades han sido ilimitadas para las comunidades de color y por compartir cómo se puede cambiar la narrativa y proporcionar las oportunidades para las familias específicamente de las comunidades marginadas. Peter, gracias por hablar de los efectos financieros de esos programas y los efectos que podemos esperar en el futuro. Para el cierre, yo quisiera compartir tres diapositivas con ustedes para que podamos entender la importancia de continuar amplificando esta conversación. Y Josefina, no sé si usted tiene las diapositivas. Gracias. En nuestro informe nacional latino vemos que las familias les preocupa su estabilidad financiera. Y en este informe, las familias compartieron que 33% dijeron que estaban en una mejor situación con su estabilidad financiera. 37% dijeron que estaban peor y 33% dijeron que estaban su situación seguía igual. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, también compartieron cómo están gestionando sus finanzas con el costo de vivienda que está subiendo. A 42% dijeron que tenían que pedir dinero prestado. 42 dijeron que tenían que utilizar tarjetas de crédito para las emergencias financieras, y eso es lo que queremos evadir en el futuro para las generaciones, para los niños, para las familias, para asegurarnos de que tengan riqueza generacional, que tengan seguridad financiera. Muchos de ellos compartieron que 30% dijeron que han abierto una cuenta de ahorros para su educación superior. 37% abrieron una cuenta de ahorros normal.
para otras necesidades, para cuando los niños estén, sean más grandes. Y los latinos apoyan las redes de seguridad social. 87% les gustaría tener una cuenta federal de ahorros de niños. Y 86% dijeron que quieren incrementar el crédito fiscal de, sobre renta o ingresos. Así que yo les invito a ustedes para que vayan a nuestro sitio web, para que se registren para nuestro boletín, para poder repasar nuestro informe nacional de familias latinas, porque esas conversaciones no se están realizando de arriba hacia abajo, sino que se están realizando dentro de las comunidades. Entienden la importancia. Lo que tenemos que entender es el cómo. ¿Cómo podemos avanzar ahora que entendemos que la seguridad financiera y salud financiera se tiene que planificar y que tenemos que planificarlo en este momento? Así que me gustaría agradecerles. Creo que estamos compartiendo un enlace a nuestro sitio web. No lo puedo ver. No puedo ver el chat, pero creo que sí lo estamos compartiendo en este momento. Así que sí, por favor, visiten nuestra página y repasen nuestro y lean nuestro informe nacional de familias latinas. Si tienen alguna pregunta, a favor de comunicarse con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Cristina González, la gerente de implementación en Abriendo Puertas. Ha sido un placer ser su moderadora el día de hoy. Tengan un bonito día. Gracias.